Okay, hello, can you hear me, Betty? Okay, perfect. Okay, that's good. How are you doing, Betty? How are you doing? Hi. Good evening. Good evening. How are you doing today? I feel I'm fine. You feel fine. Okay. You feel fine. Okay. That's good. All right. Did you have a busy day? Sorry. Did you have a busy day? ¿Tuviste un día ocupado? Boring. Oh, okay. Boring. Boring. A boring day. All right. Perfect. Okay. So, what are your plans for the week? ¿Cuáles son tus planes para la semana? ¿Cómo se dice? Hacer ejercicio, porque okay, to exercise. Mucho. Okay, to exercise. Yeah, yeah. To exercise. Yeah. Sure. And working in the platform. Work in the platform. Okay, perfect. That's great. All right. So work in the platform and exercising. That's good. Okay, perfect. And how do you feel about your English? ¿Cómo te sientes con tu inglés? Do you think it has improved? ¿Crees que ha mejorado? Yeah, me cuesta bastante la pronunciación. A veces, o sea, lo que se me facilita es como traducir. Okay, entender el inglés. Okay. La lectura. Exacto, la lectura, exacto, la comprensión lectora. Ok, bueno, es un avance, ¿no? Para poder mejorar tu pronunciación debes practicar bastante. Así que no te martirices por eso. Mientras más practiques, vas a mejorar más, ¿ok? Así que no te preocupes por eso, estás haciendo un excelente trabajo. Trato de ver películas en inglés para aprender. Sure, that works really well, ¿ok? Eso funciona bastante bien. Ok, solo intenta hacer lo mejor que puedas. Okay, just try to do your best and you will see how you learn. All right? Perfect. Okay. So then we have, let's see, Jennifer. Jennifer, how are you doing today? Hi. Fine. You're fine. All right. Yes, but the weather is hot. Oh, yes. Today is very, very hot. Definitely. Mm-hmm. Yeah, so we should probably have some fans on during our meeting. Okay. Deberíamos de tener ahí un ventilador o algo por ahí. Okay. So let's see. I don't remember Jose, Daniel or David. I don't remember which one was it. Okay. It was Jose Daniel or Jose David. No me recuerdo. ¿Cómo estás? How are you doing today? ¿Hola más? Bien. Okay. Okay. How are you doing today? You're doing fine. Okay. So, what was your name again? Daniel or David? David. David, David es la cosa. Ok, perfecto. Entonces, José David. José David te llamaba, ¿verdad? Ok, sí, correcto. José David, ok, perfecto, sí. Vas a disculpar que me confundo siempre con Daniel, pero José David, ok, perfecto. Muy bien, ok. So, how are you doing today? ¿Cómo estás? Very good. Very good, ok, that's good to hear. All right, so then we have Eric, hello, how are you doing today? I'm okay, teacher. You're okay, all right, perfect. Okay, are you ready to learn English? Yes, I'm ready. Yes, you're ready, all right, perfect, that's good to hear. Okay, so then we have Jose Cabrero. Okay, Jose Cabrero, hello. How are you doing today? Hello, fine, teacher, ready for learning English. You're fine, you're ready to learn English, all right, that's perfect, okay, that's the attitude. Okay, then we have, let's see. Okay, Angel is not here, so let's see who else we might ask. What about Elizabeth, how are you doing today? Hi, everyone. Hi, teacher. Hi, good evening. How are you doing today, Elizabeth? I am very, very, very well, very happy. Well, very happy, all right. Muy contenta por estar otra vez en la clase de English. Okay, very happy or very glad to be again in the English class. All right, perfect, great. Yes. Okay, thank you very much. That's good to hear. Okay, so then we have Diego Moreno. Diego Moreno, how are you doing today? Good evening. Good evening, how are you doing today? I'm okay.
You're okay. All right. Glad to be here. Okay, great. All right. So then we have Katia Torres. No, her microphone isn't on yet. Okay, yes, that perfect. Katia Torres, how are you doing today? ¿Cómo estás, Katia? How are you doing today? Okay, her microphone probably isn't working. Okay, yes, perfect. I'm okay. How are you doing? Okay, you're okay. You're okay. Good. Okay, then we have, let's see. Yeah, I think it's all of the people that are here, I already asked. So that's good. All right, so who finished section one? ¿Quién ya terminó la sección uno de la plataforma? I did. Okay, perfect, Diego. Great job. Okay, ¿y quién terminó la sección dos? I did. Okay, perfect. Great job. Okay, double section. That's great. Okay, so today we're going to begin talking about the section two, but it's just going to be a review and it's going to be very quickly, okay? Vamos a empezar ahora con la sección dos, pero como les había dicho antes, vamos a ir un poco rápido porque tenemos que ver dos secciones en esta semana porque vamos muy atrasados, okay? Entonces, si pueden avanzar en su propio tiempo libre con la plataforma, sería lo mejor, okay? Perfecto. Entonces, ¿quién ya ha avanzado un poco en la sección 2, además de Diego? Elizabeth, okay. So, okay, perfect, great. And Angel, okay, how are you doing today, Angel? I'm fine, and you? You're fine. Yes, I'm doing well. Okay, that's perfect. Okay, so what have you learned, Angel, in section 2? My homework? Mm-hmm. En la sección 2, ¿qué has aprendido? What have you learned? Yeah. I advance intense for me. Intense for you? Uh-huh. O sea, el posesivo. Possessive, okay. Uh-huh, possessive. También conversation. Okay, so in conversations, all right, uh-huh. Perfect. También sí, pero he avanzado bastante. Okay, you haven't done so much. Uh-huh. Okay, perfect, that's good, okay, great job. Yeah. All right, so... like I said before, we are going to do this pretty quickly. We're not going to be like last time and going slowly. We're actually going to go faster this time and we're going to try to finish two sections this week, okay? Así que vamos a intentar terminar dos secciones esta semana. Así que vamos a ir rápido. Y Marvin Chiquillo, okay? How are you doing today, Marvin? How are you doing, Marvin? Hello. Hello, how are you doing? Good evening. Good evening. How are you doing? I feel great. You feel great? Awesome. Perfect. Yes. Okay. Great answer. Okay. So did you finish section one already? Oh, he tenido unos inconvenientes. No tenía datos, internet. No, oh, que no has tenido datos de internet o que en el celular. Okay. No te preocupes entonces. Solo recuerda que tienes las cuatro semanas para poder terminar toda la plataforma, ¿ok? Y son cinco lecciones, así que mientras se nos acabe el tiempo, todo está bien. Uh-huh. Ok, perfecto. Okay. Pues, sí, espero que puedas tener datos pronto, ¿sí? Walkiria, hello, how are you doing today? Ok, yes, Walkiria. How are you doing today? Very good. Very, very good. Okay, perfect. That's good to hear. All right. So, did you finish section one? ¿Terminaste la sección uno, Valkyria? Hola. ¿Terminaste la sección uno? La uno. Sí, la uno. Me falta como dos cuadritos de la uno. Ah, okay, perfecto. Muy bien. Entonces, recuerda terminarla porque ahorita vamos a empezar con la dos. Y esta semana vamos a también intentar terminar la 3, ¿ok? Así que vamos a hacer dos secciones en esta semana, porque nos hemos estresado un poco. Así que vamos a ir un poco rápido, ¿ok? Así que para que no te quedes atrás. ¿Ok? Y luego tenemos... Ok. Entonces, Lizette, how are you doing today?
I'm fine, thank you, teacher. Okay, you're right. Yes, I'm doing well. Very, very well, definitely. Okay, thank you very much. Did you finish section one? Yes, I finished section one and two. Wow, perfect. Let's give an applause. Great job, you said. Okay, you're a very good student. Great job, okay? So this will be a breeze then. It will be very easy for you. It will be a piece of cake, okay? Perfect. Okay, entonces hoy vamos a empezar a dos y vamos a ir rápido, okay? Así que todos sigan la, sigan el paso de sus compañeros que ya terminaron la sección 2, ¿ok? Trabajen duro esta semana, ¿ok? Así después no van a estar preocupados por terminar toda la plataforma en un solo día, ¿ok? Perfecto. Entonces empecemos con el primer objetivo. Y el primer objetivo que tenemos es este. ¿Y quién me lo quiere leer? Me. ¿Ok? Perfect. In this lesson, participants will listen to a conversation about jobs using WH question words as well as statements. Okay, perfect. Great job. So, in this lesson, participants will listen to conversation about jobs. Okay, vamos a hablar de trabajos. Using WH questions as well as statements. Entonces, vamos a utilizar, okay, aquí dice usando pronombres. Okay, sí. Okay, y a verbos interrogativos. Ok, entonces está un poco traducido diferente, pero vamos a utilizar hacer preguntas y vamos a hacer enunciados, ¿ok? Perfecto. Entonces, esta es la primera conversación, where do you work, ¿dónde trabajas? Ok, y sí, creo que sería esta, where do you work, exacto. Ok, muy bien. Entonces, aquí tenemos la conversación. Ok, necesito dos personas que me quieran ayudar para leerla. ¿Quién me quiere ayudar? Necesito un Jason y un Andrea. Andrea. Okay, perfect. Great. And what about Jason? Me, Jackson. Jason. Okay, Jason. Okay, perfect. So, Jason. Let's read. Okay, Jason. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. How interesting. How interesting. Interesting, okay, interesting. Interesting. Great. Yes, it's a great hope. Great job. Great job, I love it. What do you do? Okay, I'm a student. I have a part-time job, too. Oh, where did you do work? I in fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Heaven, okay, perfect, great job, that's good. Okay, thanks. So I give you an A+ to both of you. You did really great, great job, perfect, okay? So, yeah, that was a really great pronunciation. Great job, guys. Okay, and good evening, Allison. I see that you're here now, okay? Good evening. Yes, Allison, yes, I know. Yes, sorry for not replying to you, but I was waiting for these people to finish the conversation, okay? Quería que terminara la conversación primero antes de responder tu mensaje, okay? Pero sí, sé que eres Allison. Ya me aprendí tu numerito ahí. Okay, entonces, ¿alguien tiene preguntas sobre el vocabulario de esta conversación? ¿Tienen alguna pregunta? No, teacher. Está bastante sencillo, la verdad, pero creo que al menos una palabra, alguna frase debería ser nueva para ustedes. ¿Cuál de estas sería nueva o tienen alguna duda? Bueno, ya saben que where do you work significa dónde trabajas, ¿no? Uh-huh. I'm a guide. ¿Qué es guide? Guía. Como un guía turístico, un guía turístico, exacto. Y teacher, which restaurant? Oh, which restaurant? ¿Cuál restaurante? Which significa cuál. Ok. Which significa cuál, exacto. Entonces, which restaurant, ¿cuál restaurante? Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok, wow, entonces... Ahí donde dice part-time. Ok, part-time significa medio tiempo. Medio tiempo, exacto. Part-time significa medio tiempo, definitivamente.
Medio tiempo. Ok, perfecto, muy bien. Full time. Y full time significa tiempo completo, exacto. Full time significa tiempo completo, muy bien. Ok, entonces part time y full time. Ok, perfecto. Yeah. Ok, ¿alguna otra pregunta? No. ¿Qué significa what do you do? ¿Qué haces? Pero significa, ¿cuál es tu trabajo en este caso? ¿Qué es lo que te dedicas? Exacto, what do you do? What do you do? No significa qué haces, de qué estás haciendo, ¿qué? Que estoy cocinando, estoy estudiando, no. What do you do? ¿A qué te dedicas? Ok, recuérdense que what do you do significa qué te dedicas. Recuérdense que en este caso no tenemos que traducir literal en español, ¿ok? Es una frase que se dice así en inglés y pues en español significa qué te dedicas. ¿Ok? Entonces, what do? Es a qué te dedicas, ¿ok? Por ejemplo, veamos este... Cata Torres, what do you do? I'm a customer system. Sorry. Okay, sorry, could you say it again? I'm a customer service agent. Okay, customer service agent. Okay, wow, that's great. Perfect. Okay, that's really good. Okay, that's why your English is so good. Awesome. I'm really proud of you. Okay, perfect. And let's see, what about you, Walkiria? What do you do, Walkiria? Hola. Mm-hmm. What do you do, Walkiria? In my home. What do you do? Like, ¿tienes trabajo? En mi casa. Mm-hmm. No. What do you do significa qué te dedicas? Oh, doméstico, en casa. Oh, te quedas en casa, ok. Entonces sí, puedes decir que sos ama de casa. Housewife, exacto. Housewife sería ama de casa. ¿Cómo es ese? Ama de casa, housewife. Ok, housewife. Mm-hmm. Ama de casa, housewife. Ok, so you could say, what do? You should reply, I'm a housewife. Oh, baker. Oh, you have a bakery. Mm, ok, perfect. So you are a baker. Ok, great. Mm-hmm. Ok, perfect. So... you bake a little bread, okay? Wow, that's awesome. Okay, let's see who else. What about Noria? Oh, hello, Noria. Good evening. How are you doing today? Noria, how are you doing today? Good evening. Okay, good evening. Mm-hmm. How are you doing, Noria? Good evening. Mm-hmm. Yeah, what do you do? Yes, what do you do, Noria? Okay, you're great. Okay, so what do you do? Les escucho cortado. Okay, just one second. Okay, just one second. Let's see. Okay, ¿y ahora me escucha bien, Noria? Hello? Oh, can you hear me, Noria? Hola, hola. Escucha, sí, creo que la conexión está un poco mal aquí entre el sistema y pues tu casa. Bueno, pero básicamente te decía, what do you do? ¿A qué te dedicas, Noria? Sí, está un poco lenta la conexión, ¿ok? Así que no te preocupes, ¿ok? Yeah, so don't worry, Noria. Okay, what about Elizabeth? Elizabeth, what do you do? I'm fine, teacher. What do you do? Excuse me, teacher. No, I'm actually, no es actualmente, sino que como consultora contable y en finanzas, pero financial consultant, algo así. Mm-hmm. Yeah, it's accounting consultant, okay? Accounting consultant. Okay, so accounting consultant, okay? Wow, that's great. Perfect. Great job. Okay, counseling consultant. Okay. So you will say actualmente. So you could say nowadays. Or you could also say, let's see, right now I am. Okay. Nowadays, right now I am. Okay, perfect. Great. All right. So any other question? ¿Alguna otra pregunta? No. Mm-hmm.
¿Sí? En la parte esta de la aquí la conversación que dice I take people on tours to countries. Uh-huh. I take people on tours. En ese caso, I take people es como tomar a las personas. En este caso, las llevo. ¿Ok? Uh-huh. Nuevamente, estos guías turísticos tienen ahí como un camioncito, un carro, un autobús que los lleva a lugares. Entonces, I take people on tours. Llevo a la gente a tour. ¿Ok? Uh-huh. Llevo como que le doy ride o algo así, ¿no? Que uh-huh. Lo llevo en el autobús, en este bus de turistas o cosas así. So, I take uh-huh. people on tours. Llevo a las personas en tours. Okay. O llevo a las personas en tours. Ok, perfecto, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Teacher, teacher. Sí, sí. And how we know the difference between what do you do of writing and exercise and what do you do there and jobs? Ok, ¿cómo así? ¿Cómo no nos confundimos para saber cuál es el de what do you do de que estamos haciendo o el what do you do de trabajar para saber que estamos, a qué nos dedicamos? Okay. Sí, yeah, sí, sí. Yeah. Básicamente la diferencia es de que sí, no hay diferencia, ok. Es bastante sencillo. What do you do siempre será a qué te dedicas, jamás va a ser qué estás haciendo. Lo que querés decir con qué estarás haciendo se dice what are you doing. Exacto. What are you doing. No tenemos que confundirlas. Jamás decimos what do you do. Yo sé que esto suena como muy de español que dice qué haces, ¿no? Pero recuerden que no tenemos que traducir literal, ¿ok? ¿Qué haces? Significa what are you doing, ¿ok? Y what do you do, ¿a qué te dedicas? ¿Ok? Entonces okay. No tenemos que confundirlas, ¿ok? Entonces tenemos... Yo sé que está un poco raro porque es muy diferente a lo que tenemos en español, pero básicamente no tenemos que traducir literal. So, what are you doing? ¿Qué haces? ¿O qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Significa, son las dos. ¿Ok? ING. ¿Qué haces o qué estás haciendo en español? No es solamente qué estás haciendo, también significa qué haces. Y what do you do siempre va a ser a qué te dedicas. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, perfecto. Entonces, pasemos a lo siguiente. Ok, muy bien. Y pasemos a lo siguiente. Y tenemos aquí el segundo. Aquí tenemos un segundo, aquí está. El segundo objetivo. ¿Quién me lo quiere leer? Ok, perfecto, sure. So let me get everyone, okay? Okay, ¿puedes compartir, encender tu micrófono nuevo, por favor? By the end of this lesson, comenzar nuevamente. By the end of this lesson, participants will be able to understand and use simple present. Understand and use simple present, okay? Perfect, great job. All right, so by the end of this lesson, participants will be able to understand and use simple present. Podemos usar el presente simple, básicamente, ¿ok? Bastante sencillo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos algunas frases, ¿no? Entonces, denme un segundo. ¿Ok? Denme un segundito. Aquí tenemos las oraciones y preguntas con el simple present, ¿ok? Entonces, what do you do? Decimos que I'm a student, I have a part-time job. ¿O qué decimos? ¿A qué te dedicas, no? Siempre, what do you do significa a qué te dedicas. ¿Ok? I'm a student and I have a part-time job. ¿Ok? Brenda, what do you do? Good evening, teacher. Good evening. How are you doing today? How are you doing today? You're doing well. Ok. What do you do? Yes. I am an architect. You're an architect. Okay, great job. Perfect. You answered the question correctly. Okay, great job. I give you an A+. All right, awesome. Okay, perfect. So then, where do you work? Allison, where do you work? Hello? Where do you work, Allison? Where do you work? ¿Dónde trabajo? Sí, ¿a dónde trabajas? ¿Cómo se dice despacho en inglés? Despacho. En este caso,
¿Es donde se llega toda la documentación y todo eso? Gestiones de cobro, prácticamente. Gestiones de cobro, ok. Entonces sería, será financial, financial management, ok. Financial management. Financial manager. Entonces, lo que sería financial manager en ese caso, lo que eres tú. Financial manager. Ok, perfect, great. Thanks. All right. Thank you very much. Okay, so then we have, where do you go to school? Where do you go to school? ¿A dónde vas a la escuela? Okay, en este caso sería alguien más. Bueno, ¿quién está yendo a la universidad o iba a la universidad? Porque ahorita con el coronavirus no se puede. Pero, ¿quién está en la universidad? ¿Alguien de aquí está en la universidad todavía? ¿Se vale un curso de ingreso? Sí, claro. ¿En mí? Ok, sure. So, Universal National? Oh, the National Universal. I go to University of El Salvador. University of El Salvador, ok? Perfect. Go to University of El Salvador. Exactly, ok, great job. Ok, perfect. And then, where does Andrea work? ¿Quién me responde esta pregunta? Where does Andrea work? ¿Quién me la quiere leer? Where does Andrea work? ¿Quién me quiere leer la respuesta? Sí. Uh-huh. Ok, ¿quién me la quiere leer? Uh-huh. ¿Dónde está? Ok, estamos hablando de where does Andrea work. Sí. Ok, she works at Thomas Cook Travel. Thomas Cook Travel, ok, perfect, great. All right. And by the way, I just researched it and apparently the dispatcher will be just an office. Okay, just a regular office, okay? So I work as an office, as a financial manager. That's what you could say, okay? I work at an office as a financial manager. Okay, perfect. Okay, so then we have, what does she do? Okay, perfect. So dispatcher, office. What does she do? She's a guide. She takes people on tours, okay? So now, let's see. Let's see who else? Valkyria, what do you do? Valkyria, what do you do? She is a guide to take people on tour. No. Yes, I know. But what do you do? The first one. ¿A qué te dedicas? What do you do? I am a baker. You am a baker. Okay, perfect. Great. Yes. All right. So then, I know, ya sabía que te había preguntado esto de nuevo, pero quería que los demás lo escucharan de nuevo, porque le voy a hacer una pregunta sobre esto a los demás, ¿ok? Así que veamos qué tal. Diego Moreno, where does Valkyria work? He works as a baker. He or she? She works at? Baker. Bakery. She's a baker that works in a bakery. Okay. Perfecto. Entonces, she is a baker that works in a bakery. Okay. So, where does Valkyria work? Sería, she works at a bakery. Okay. So, we have, she works at a bakery. Okay. So, she works at a bakery. All right. Perfect. Great. All right. So, then, how does she like it? Okay, esta es una frase que se tienen que aprender. How does she like it? Significa, ¿qué le parece? Okay, how does she like it? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? How does she like it? Okay, en ese caso, Valkyria, how do you like it? Being a baker. How do you like being a baker? ¿Qué te parece ser a baker? Mm-hmm. Oh, it's wonderful. Wonderful. Okay, perfect. Great job. I like working in a bakery very much, okay? And I a like, cooking.
And you like making cookies. Okay, perfect. Great job. That's perfect. All right. Okay, so you love it. Awesome. So remember this, which is very important. Whenever we use he, she, it, we add an S. Okay? We say instead of work, we say works. Instead of take, we say takes. Studies, teaches, does, goes, has. Okay? Le agregamos una S siempre cuando es he, she, it. Y cuando decimos I y you, no le agregamos nada. No le vamos a agregar una S ni nada. Se pone igual. Work, take, study, teach, do, go, have. ¿Ok? Third entonces, person. Sí. Sí, third person, he, she, it. Y I, you sería primera y tercera y segunda persona. Entonces, en ese no yes. ocupamos la S. Solo en tercera persona, he, she, it. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta okay. sobre esto? ¿Hablen hoy o caen para siempre? Teacher, una pregunta. Sí, dime. What does she do? Cuando dice what does she do, es, se puede, ¿cómo es traducir en dos formas? ¿O siempre es relativo al trabajo? What does she do? Sí, sí. Uh-huh. Sí, en ese caso siempre es relativo al trabajo, exacto. ¿Qué hace en ese caso? ¿Ok? Volvemos a lo mismo. Siempre que decimos what do you do, significa qué te dedicas. Y what does she do es lo mismo, solo que es otra forma de decir a qué se dedica, ¿ok? Entonces tenemos a qué se dedica ella, exacto. Entonces, what do you do significa a qué te dedicas. So, you, a ti, tú, ¿no? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Y luego tenemos también what does she do. Ok, entonces, ¿por qué does? Es does porque she, what does she? Y do es lo mismo, entonces lo único que cambia es la persona. Cambia de primera persona a tercera persona, cambia de ti a ella. Y esa es la única diferencia, ¿ok? En vez de do, yes. es does, porque es tercera persona, se le da la S. Y es she porque estamos hablando de ella. Entonces, ¿a qué te dedicas? Y what does she do? ¿A qué se dedica ella? ¿Qué se dedica ella, ok? Muy bien. Okay. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo está bastante bien? Yes. Okay, perfect. What about, okay. let's see, José. David. Sí. Okay, Rayo, siempre pienso que es David. Daniel, okay, entonces David. Okay, entonces David, how do you like my class? How do you yes. like my class? Yes, I love that. Okay, but how do you like my class? ¿Qué significa how do you like my class? Si me parece su clase. No realmente, si me parece, bueno. ¿Qué si te parece su clase? ¿Qué te parece mi clase? ¿Qué te parece? No es como te gustaría. No en realidad como te gustaría, sino qué te parece, o que si te parece bien, aburrida, muy larga. Si me gusta su clase, ¿eso significa? Uh-huh. No si me gusta, ¿qué te parece? Ok, en ese caso no tienes que decir yes, I like it, o sí, me gusta. Tienes que decir te gusta, si no te gusta, si piensas que aburrida, tienes que dar tu opinión. ¿Qué te parece mi clase? So you can say yes, I like it. No puedes decir sí, me gusta porque no es la pregunta. Significa, ¿cuál es tu opinión de mi clase en este caso? ¿Cuál es tu opinión de mi clase? Eso sería yes, otra traducción. Yes, I like it. No, no puedes decir yes, I like it. Porque no te estoy preguntando si te gusta. Estoy preguntando, ¿cuál es tu opinión de mi clase? ¿O qué te parece mi clase? It's funny. Puedes decir it's funny, ok. ¿Qué más? It's beautiful. Beautiful, okay. Sure. ¿Qué más? It's great. It's great, okay. It's great. Mm-hmm. José? Interesting. Have a fun. Okay, vamos a, okay. Entonces, sería, David, how do you like my class? ¿Qué respondería? Um,
It's great. It's great. Okay, perfect. Okay, good, good. Okay, y la verdad es que sí puedes decir me gusta, I like it, pero no puedes decir el sí, porque no es una pregunta de sí o no. Aquí okay. Te preguntan tu opinión, entonces puedes decir I like your class. Okay, tú puedes decir me gusta, ese no es el problema era el sí, porque no es una pregunta de sí o no, okay? I like your class. Yeah, I like your class, okay, that's better, great, okay, thank you very much, okay, y pues a todos me alegra que les guste. Okay, ¿alguna otra pregunta? Teacher. Mm-hmm. Yes. If the person asks, do you like my class? Can respond. Do you like my class? Yes. Yes, I like it. Mm-hmm. Yes, yes, I like it. En ese caso, sí. Entonces, okay. Do you like my class? Okay, en ese caso, sí, tienes que poder responder este yes. Entonces, eso sería un yes, no question. Okay, ¿te gusta mi clase? Okay, en ese caso, sí puedes responder yes, I like it. You like it. Mm-hmm. Entonces, son diferentes. Do you like my class? Y how do you like my class? Okay, entonces, son muy similares porque es casi lo mismo. Pero, ¿cuál es la diferencia? Cuando piden la opinión de alguien, dicen how. ¿Qué te parece? How do you like? ¿Ok? Esa es la diferencia. Uno es la misma pregunta, pero con how. How do you like my class? Así que tenemos que tener cuidado con ese how, de prestar atención, ¿ok? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar a lo siguiente? ¿No? Ok, perfecto. Entonces vamos a pasar a lo siguiente. Ok, déjenme un segundo. Entonces, aquí tenemos algunas formas, ¿no? Tenemos el do, se utiliza para el I, you, we, they, y el does se utiliza para he, she, it, ¿ok? Ahora bien, también tenemos la forma de la pregunta. Tenemos la double H question, tenemos la auxiliar, tenemos la S, tenemos el verbo en forma base, y tenemos el complemento, ¿ok? Entonces, quiero que me den un ejemplo por cada una de estas. ¿Ok? Estas son preguntas. Ok, son preguntas. ¿Quién me quiere hacer una pregunta sobre esto? Utilizando esta forma. ¿Cómo? Where do you live, teacher? ¿Puedo volver a repetirla? Where do you live? Vale, voy a responder esa pregunta, pero recuerden que tienen que ser con do. Ok. I live in San Salvador. Ok. I live in San Salvador, in the capital city. I live near Estadio Cucatlán. ¿Ok? Cerca del estado de Cucutlán es donde vivo, ¿ok? Entonces, that's where I live. ¿Ok? Quiero ver, pero esa sería, where do you live? Está muy buena la pregunta, pero necesito una pregunta con do. Pues, siguiendo esta estructura. No me escuchó, pero... Do I, you, we, they. ¿Cómo? No me escuchó, pero así lo dije, con do. Where do you live? No, where do you live? No. No lo dijiste con do, porque empezaste con where. Puedes decir, en este caso, estamos hablando del do, empezar una pregunta con do. Yo sé que where do you live, se entiende, okay. Pero que empiece con do. Teacher, for example, do you feel better? Yeah, that's better. Okay, do you feel better? Great. Okay, so do you feel better? Do you feel better? Okay, ¿te sientes mejor? ¿Te sientes mejor? Ok, muy bien. Sí, entonces tengan cuidado con esto porque en este caso no está haciendo una pregunta, una estructura de que una pregunta que contenga el do, ok, como how do you like it or where do you, porque la mayoría de preguntas contienen el do, pero aquí están hablando de una pregunta que empiece con do, esa es la diferencia, ok, así que no me voy a confundir, pero sí estaba muy bien tu pregunta de where do you live. Yeah, it's what I'm talking because it's WH question. So, where do you live is a WH question. So, right, that, double question, correct. Yes. Mm-hmm. Yes, that's correct, yes. Pero estamos hablando de WH question. En ese caso aquí, no estamos hablando de esta fórmula todavía. Estamos hablando de esta, de yes, no question. Ok, estas son yes, no question y la otra son WH question. Yes, okay. No question. Ok, esa es la diferencia. Cuando se le pone la WH, ya se vuelve una WH question. ¿Ok? Y cuando empiezan con do or does, se le llama como yes, no question. ¿Ok? Entonces, ahorita estamos viendo la yes, no question. So, do you feel better? ¿Te sientes mejor? Yes, I feel better. ¿Ok? ¿O quién me puede hacer una oración, una pregunta con la siguiente? Does he, he?
Teacher, and can I say, does he play soccer? Does he play soccer? Sí, perfecto, muy bien. Does he play soccer? Does he play soccer? ¿Y cómo responderías? He does play soccer there in new stadium in Cusquitlán. Okay, so you could say, does he play soccer? Yes, he plays soccer. He plays soccer at Estadio Cusquitlán. At Cusquitlán Stadium. Cusquitlán Stadium. Yeah, over there. Exactly. Over there. Okay, perfect. So, does he play soccer? Yes, he plays soccer at Cusquitlán Stadium. Okay, perfect. Okay, entonces recuerden cuando las preguntas empiezan con do or does, se llaman yes, no question. Okay. Ahora bien, pasemos a la B, la double H question. Ya teníamos una pregunta. Where do you live? Okay. ¿Y otra pregunta me pueden hacer? What do you think about the president? Okay, do is... Okay, ya voy a responder. Do is, does. Aquí me están okay, Noria, housewife, full time. Okay, disculpad Noria por la mala conexión, pero esperemos que se mejore pronto. Luego tenemos aquí, do is, does. Okay, aquí creo que Valkyria se ha se confundió aquí. Okay, so en ese caso, do se utiliza do para I, you, we, they. Okay, entonces do, for example, do I, ¿cómo le puedo decir esta? ¿Cómo te puedo explicar? Do is. Normalmente no utilizas do is, okay. Por ejemplo, dices, do you like ice cream? Teacher. ¿Sí? Teacher. Si utiliza el is, tienes que utilizar nuevamente el are you. Or is he. Okay, or is she. Like, okay, is she older than you? Okay, ¿es ella mayor que tú? Is she older than you? Entonces utilizas el is y el are. Se utiliza más que todo. Para otra clase de preguntas con los verbos del verbo to be, ¿ok? No se utiliza con do or does, ¿ok? Ok, my example, do they go to the beach, ¿ok? Do they go to the beach? Ok, do they go to the beach? That's perfect. Do they go to the beach? That's great, Noria, great job, ¿ok? Do they go to the beach? Pero eso sería yes, no question, ¿ok? Muy bien. Ok, entonces luego te habíamos dicho aquí, what do you think about the president? Ok, what do you think about the president? Pues que está haciendo las cosas bien con lo de la cuarentena, pero lastimosamente la gente no hace caso con la de no salir. Ok, so what do you think about the president? That's what I think, ok. Entonces, todas estas medidas estrictas que ha puesto es debido a que la gente nunca hizo caso. Ese ha sido el problema, ¿ok? Entonces, what do you think about the president? Yeah. What about another question? ¿Cuál es la otra pregunta? Do you love me? Okay. Okay, do you love me? Okay. Yeah, don't say that in front of your husband, okay? No digas eso en frente de tu novio, esposo, o lo que sea. Ahí va a pensar otra cosa, ¿no? Sí, ahí genera problemas esto. Sería yes, no question, ok. Perfect. Ok. So, answer the question, teacher. Ok, I love everyone. I love all my students right here. Ok, amo todos mis estudiantes. I love everyone. Ok, perfect. All right, you so. Her heart. Ok, so. What other question can you do me? Can you ask me, but with a double H question? Okay, pregunta double H, no de yes or no. What does she like? Where do you like it? Okay, aquí hablamos dos personas a la vez. La primera que habló, ¿puede decírmelo no? Mm-hmm, sure. What does she like for her birthday? What does she like for her birthday? Suena un poco raro. Entonces, what does she like? Significa en este caso, ¿qué le gusta para su cumpleaños? Puedes preguntar esa, what does she like for her birthday? ¿Qué le gusta para su cumpleaños? Pero es como que
estás diciendo qué le gusta que hagan en su cumpleaños o cómo le gusta celebrarlo. ¿Ok? ¿Esa es tu pregunta? Necesitaría decir for present o... ¿For present? Ajá, un regalo. Gift. Oh, ok, gift, ok. What would you like for birthday, ok? Todavía no hemos visto eso, ok. ¿Qué le gustaría para su cumpleaños? What would she like for her birthday? Ok, ¿qué le gustaría para su cumpleaños? ¿Qué le gustaría para su cumpleaños? Ok, muy bien. Entonces todavía no hemos visto esta, ese es el problema. Ok, ¿qué le gustaría para su cumpleaños? Ah, ok. Uh-huh. What would es que she like for her birthday? Estaba sí, uh-huh. aquí matando la neurona para ver cómo se decía. Ah, sí, no, pero en ese caso no hemos visto esta estructura todavía, ¿okay? Okay. Así que no te preocupes, ese es el deseo. Y no hemos visto eso, ¿ok? ¿Otra sí? Solo una pregunta. ¿Sí? En este caso, ¿por qué puso what? No, estaba en la plataforma, me voy a disculpar, pero no entendí por qué puso what would she like for the birthday. Ah, ok, no, en este caso no tiene nada que ver con la pregunta. Esto es una pregunta que me hicieron que quería saber cómo se decía. Ah, ok. Me sí, perdí okay, un ratito. Sí, me distrae mucho en la plataforma. Ah, sí. En este caso esto solo es algo que no tiene nada que ver con esta estructura. No lo hemos visto todavía. Esto es para deseos, ok. Muy bien, entonces, sí, eso sería. Ok, entonces, si gustan, pasemos a la siguiente porque tenemos que apurarnos, ok. Muy bien. Entonces, luego ya hicimos esa, creo que ya nos quedó claro cuál es la diferencia entre la general question y la double H questions, ¿ok? Muy bien. Y luego tenemos aquí, vamos a ver, los ejercicios y tenemos este objetivo, ¿ok? ¿Quién me lo quiere leer? Me. ¿Ok? Uh-huh. Listen, you will listen to conversation where time expression our first introduction. First introduced, okay? Perfect, great. Okay, so in this lesson, you will listen to a conversation where time expressions are first introduced, okay? Vamos a ver una conversación de time expressions, de expresiones temporales, okay? Muy bien. Y aquí tenemos la conversación, okay? Necesito un Daniel, okay, sí, Daniel, no, David. Siempre me confundo contigo, okay? Entonces, David, sé Daniel. Por primera vez en la vida vas a ser un Daniel. Ok, muy bien. ¿Y Kellen? Ok, perfecto. Ok, entonces José, David y Kellen, ok. Ok. So, do you usually come to team in the morning? Mm-hmm. Yeah. Ok, sorry. Yeah, I do. Okay, perfect. Mm-hmm. Really? What time do you go to work? I work in the afternoon. I start work at 5. Oh, that's late. When do you get home at night? 5. Usually get home at midnight. Hey, mate. That is great. What do you do exactly? I am a TV announcer. I do the Witcher report on Ken TV. Don't you recognize me? Oh, you're very black. I know you so. By the way, I am Daniel. Okay, I'm Daniel. Okay, great job. Perfect, everyone. Okay, so that was perfect. Okay, so, sí, disculpen todos que ahí hubo bastante ruido, pero muchas gracias por su paciencia. Okay, lo hicieron muy bien estos actores, ¿no? Muy bien, los felicito, les doy una más. Okay, muy bien, perfecto. Okay, otra cosita a Allison, sería muy bueno de que cuando estemos teniendo clases, si le puedes decir hasta ahí a tu familia ahí que ponga un poco bajo el volumen, ¿no? De la televisión porque se escucha todo, ¿ok? Entonces okay, para no molestarlo, sí. Ok, sí, bájale un poquito, no, no le digo que no lo vean, pero sí, porque se escucha todo, la verdad. Okay. Okay. Ok, entonces sí, estuvo perfecto, ¿ok? Muy bien. Ok, aquí tenemos algunas expresiones de temporales, ¿no? In the morning, en la mañana. In the afternoon, en la tarde. Okay, at night, en la noche. At midnight, sería
A medianoche. Medianoche. Luego sería, y sí, that is late, ok, tarde, eso es tarde. Ok, y sí, eso serían expresiones de tiempo, temporales, ok. Muy bien. Okay. No sé si tienen alguna pregunta. Teacher. Uh-huh. ¿Cómo se pronuncia la palabra esta? Recognize, reconocerme. O Don't you recognize me? ¿No me reconoces? Don't you recognize me? Recognize. Recognize me. Ajá, recognize me. Don't you recognize me? Uh-huh. Ok, perfecto. ¿Hay una otra pregunta? Yeah, I am a TV announcer. Okay. I am a TV announcer, okay. Soy una, de esas que dicen las noticias. Periodista. ¿Presentadora? Presentadora, exacto. Sí, okay. En español se me olvida. Okay, entonces, TV announcer. Pero dice, I do the water report. Exacto, el reporte. El tiempo, habla del tiempo, exacto. Entonces, pero es presentadora, básicamente. Entonces, presentadora de televisión. Presentadora de televisión, ¿ok? Es una TV announcer, ¿ok? Muy bien. Perfecto. Entonces, es una TV announcer, una presentadora de televisión, ¿ok? Muy bien. ¿Sí? When do you use at or in the? At y in the, ok, perfecto. Entonces, bueno, normalmente decimos in the morning. ¿Ok? También podemos decir in the afternoon. ¿Ok? Eso se puede decir in, pero no puede decir in night. Or in the, puede decir in the night, pero normalmente lo más común es at night. Entonces, at night se dice up. ¿Ok? Vale. En la noche. At puede, night. So you don't say in midnight. The night. Mm-hmm. Okay. No dice in the night, dice at night. Yo sé que es algo raro, pero así se dice en inglés, at night. ¿Ok? Okay. Or in the evening, puede decir, si quiere decir en la noche, también puede decir in the evening. In the evening, ok. Eso sería in the morning, in the afternoon, in the evening. Yeah. Ok, eso sería, ok. In the morning, in the afternoon, in the evening. Pero quiere decir en la noche, at night. Ok. Ok. Okay, sería muy bien. Mediodía. Ok, y at noon. At noon, exacto, no puede decir in the noon. Okay, porque eso sería parecido a in the moon, en la luna, está en la luna esa persona. At noon, ok, al mediodía, ok. At night, at noon, in the morning, in the afternoon, in the evening, ok. Yo sé que es algo raro que cambien, que uno es in y otro es at, pero así es el inglés y lastimosamente no podemos cambiarlo y solo hay que memorizarlo, ok. No tratemos de entender que por qué es esto, sino que así se dicen las cosas de forma natural y pues no hay de otra. Pero sabemos que todo esto en español se dice en la mañana, en la tarde, en la noche, al mediodía, en la noche. Esas serían las traducciones, ¿ok? Así que solo tenemos que traducir, no literal las cosas, ¿ok? Okay. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Pero yo creo que la pregunta de él era como, ¿en qué momentos vamos a usar el in o el on o el at? Sí, normalmente el at, bueno, en este caso como estamos hablando de tiempo, ok, el at normalmente se utiliza para cosas más específicas, ok, specific time, ok, tiempos específicos, ok, y normalmente se utiliza at 5 p.m. en este caso, at night, at noon, también puede ser a lugares, pero lugares eso es en este caso en otra cosa, ok. Pero at también se refiere a locations, que es lugares. Pero eso no es de tiempo. Así que por eso no lo mencioné. Y in, básicamente cuando son cosas más generales, ¿ok? Tiempos más generales o más largos. ¿Ok? Porque el día, la mañana, son bastantes horas. En la tarde son bastantes horas. La evening sería bastantes horas. Pero porque evening es cuando desde que está bajando el sol hasta que amanece, ¿no? Eso es in the evening. Pero at night es solamente la oscuridad, cuando está todo oscuro. Entonces, eso sería como algo más específico. ¿Ok? Entonces, por eso decimos good evening, buenas noches, porque puede ser las 5, las 6, está bajando el sol, y eso sería evening, good evening. Y decimos good night, ¿ok? No, recuerden esto, nunca cuando saluden, nunca digan good night, digan good evening, porque good night es adiós, buenas noches, eso. ¿Ok? Entonces significaría porque normalmente at night es las altas horas de la noche.
Es la diferencia entre evening y night. Night significa las altas horas de la noche, 10 a medianoche. ¿Ok? Entonces las personas que les gusta vagar ahí a la medianoche, ahí están at night, no están in the evening. ¿Ok? Esa es la diferencia, es más específico, son las altas horas de la noche. ¿Ok? Entonces at night sería alta hora de la noche. Y in the evening sería la noche en sí. ¿Ok? Esa sería la diferencia. Entonces, y si tú me, bueno, ¿cuál es lo más fácil? La verdad es de que cuando decir cuál es específico y cuál es en general, te vas a confundir. ¿Ok? Así que lo mejor es solo aprenderte cuáles utilizan in y cuáles utilizan at. ¿Ok? Eso es lo más, más fácil y sencillo, porque la verdad es de que no tenemos esto en español. Y ese es el problema. Nosotros a veces queremos una explicación que exista en nuestro lenguaje. Y muchas veces las cosas en inglés no existen en nuestro lenguaje. Son nuevas reglas. ¿Ok? Entonces, es como decir, las pupusas se comen con tenedor y cuchara. O algo así, o tenedor y cuchillo. ¿Ok? Obviamente eso no se hace. Se come con las manos. Pero un extranjero lo va a hacer con tenedor y cuchillo porque no sabe cómo, no sabe las reglas del país. ¿Ok? Entonces no podemos culparlo. Tenemos que enseñarle las reglas, eso sí. Pero obviamente no va a ser lo mismo que nosotros hacemos porque el español e inglés son dos cosas diferentes. ¿Ok? Un gato no va a ser lo mismo que un perro. ¿Ok? Los gatos ahí tienen su forma de ser y los perros tienen su forma de ser. Entonces hay una forma de tratar a los perros y una forma de tratar a los gatos. Hay una forma de aprender, de utilizar el inglés y una forma de utilizar el español. No tenemos que combinarlo, porque no nos vamos a confundir. Porque muchas cosas que están en el español no existen en inglés. Y muchas cosas que existen en inglés no existen en español. Por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo. So, ¿qué significa learning Spanish? ¿Quién me puede decir esto? Aprendiendo español. Aprendiendo español. Leyendo. Leyendo. Learning. Learning. Learning es leyendo. No, aprendiendo español. Aprendiendo español, ok. Bueno, les voy a decir algo. Aprendiendo español no es español. Ok, eso está erróneo. Ahí lo que están haciendo, están traduciendo literal del inglés. Ese es Spanglish. Aprendiendo español. Eso no existe en la gramática del español, que mucha gente lo dice otra cosa, pero eso no es español. Esto se dice aprender español. No, es que no existe esa fórmula, ¿ok? Aprendiendo español. Puede decir, él está aprendiendo español, pero aquí estamos utilizando aprendiendo español como sujeto, y eso no existe en el español. Eso es Spanglish, ¿ok? Eso es Spanglish. Aquí nosotros hablamos español, pero muchas veces nuestro español es malo. No es español. Estamos una combinación entre el inglés y el español. Es como puede decirlo, dame ride. Ride, eso no es una palabra española, ¿ok? Eso es el inglés, dame ride, ¿ok? Entonces, aprendiendo español, utilizarlo un verbo como sujeto, eso no existe en español. Se dice aprender español. Se utiliza el verbo en infinitivo. Teacher, Entonces, si yo digamos, hago la oración, I'm learning Spanish, sería yo aprendo español, no sería no, yo No, en ese caso estoy aprendiendo. Porque estás utilizando el verbo como verbo. Aquí, aprendiendo español, esto es un título, ¿ok? Learning Spanish, ¿ok? Se lo voy a poner en contexto para que lo entiendan, ¿ok? Sí. Learning Spanish is easy, ¿ok? Ese sería todo el contexto. Aprender español es fácil. Aprender español es fácil, exacto. Entonces, es que no estamos hablando de el verbo utilizando en progresivo, aprendiendo. Eso está bien, pero aprendiendo español como título, como sujeto, eso no existe en español. ¿Ok? Aprender español es fácil. Entonces, aquí necesitan saber un poco de la gramática del español y qué es un sujeto, qué es un gerundio, qué es un verbo, adjetivo, adverbio. Y bueno, no me quiero meter en mucho en la gramática del español, ¿verdad? Pero básicamente, Learning Spanish is Easy es un título. Pónganse a pensar un título de YouTube, o un título ahí en una editorial, en un periódico, ¿ok? Un titular, ¿ok? En el periódico. Aprendiendo español es fácil. Suena raro, ¿no? Aprendiendo español es fácil.
¿no? Porque aprendiendo en este caso es verbo. ¿Okay? Como verbo se puede usar fácilmente. Pero en inglés lo que tenemos es un gerundio utilizado como sujeto. Entonces los verbos en inglés se pueden utilizar como sujeto. ¿Ok? Sure. Ese es el problema, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, si Tado, usted dijo que pusiéramos en un título de una revista, por ejemplo, de recetas de cocina, si se pudiera poner, aprende a cocinar en 5 o en 1 semana, en ese caso, ¿cómo se pondría? Ok, entonces en este caso, bueno, ¿puedes decirlo de nuevo, por favor, el título? Aprendiendo a cocinar en 5 días, o aprende a cocinar en 5 días fácil, o algo así. Aprende a cocinar, eso sería lo correcto. Aprende a cocinar en 5 días. Ajá. Correcto, aprendiendo a cocinar en 5 días, eso no existe en español. Eso es Spanglish, ¿ok? Porque es un título. Entonces, aprende a cocinar en 5 días, eso sería. Y en inglés, ¿cómo se dijera? Aprende a cocinar en 5 días. Learning how to cook in 5 days. ¿Ok? Learning how to cook in 5 days. ¿Ok? Entonces, a lo que me refiero es de que en el inglés se utilizan los verbos como sujeto. En español no se hace eso, eso no existe. Entonces, es como lo otro que tenemos de que decimos, tengo 20 años. Bueno, tengo 25 años. Tengo 25 años y en inglés dice, I am 25 years old. Que significa, yo soy. Yo soy 25 años, si lo traducimos literal. ¿Ok? Entonces, en español decimos, tengo. En inglés es, yo soy. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. Porque en inglés tiene una forma de decirlo y en español tiene otra forma de decirlo. Tenemos que combinarlos porque si no, vamos a hacer una cosa que no es ningún idioma. Vamos a hacer Spanglish. ¿Okay? Eso es lo que estamos haciendo cuando decimos aprendiendo español. Estamos utilizando Spanglish. ¿Okay? Podemos utilizar aprendiendo español como verbo. Estoy aprendiendo inglés, in this case, aprendiendo inglés. Esto es el verbo aprender como verbo. Verbo en progresivo, una acción que está pasando. ¿Okay? Y aquí fácilmente se dice igual en inglés. I'm learning English. ¿Okay? I'm learning English. No, nada cambia. Eso sí existe en ambos idiomas. Utilizar el verbo como progresivo en ING o con el ando, endo. ¿Ok? Aprendiendo. Pero como título, como sujeto, eso no existe en español, solo en inglés. ¿Ok? Así que ahora han aprendido un poco más sobre su propio idioma, sobre el idioma español. Así que cuando hablen de títulos o algo para publicidad, ya no me vayan a decir cocinando en 5 días. ¿Ok? No me van a decir eso. Tienen que ser profesionales, ¿no? Quieren llamar atención a personas que sepan de eso, ¿verdad? Entonces, a cocinar en 5 días, ¿ok? No digan cocinando, ¿ok? Eso está súper malo, ¿ok? Puedes decir, él está cocinando, yo estoy cocinando, ella está cocinando, pero no me van a decir cocinar en 5 días, porque eso está malo. Entonces puedes decir cocinar en 5 días o aprenda a cocinar en 5 días. Learn how to cook o learning how to cook. Uh-huh. Ahí se pueden de las dos formas en inglés, ¿ok? Entonces, ¿alguna pregunta? En ese caso, teacher, el learning English, que es, se utiliza, digamos, el learning como sujeto, ¿verdad? Así sería, ¿verdad? Sí, como sujeto, sí. Eso solo existe en inglés. Sí, solo en inglés, exacto. Vaya, pero en ese caso, esa expresión learning English o learning Spanish, ¿cómo se traduce ya así para nosotros? Pues porque yo le decía aprendiendo y eso no es correcto, ¿verdad? Sí, no, learning English o learning Spanish. So learning English, aprender inglés. Aprender, es la palabra. Sí, aprender con el verbo en R, A, R y R, ¿no es cierto? Aprender inglés. Infinitivo. Verbo infinitivo, exacto. Verbo infinitivo. Okay. Okay. Uh-huh. Exacto. O gracias. Learning English, exacto. Aprender inglés. Y si queremos decir, es bueno aprender inglés, ya estamos utilizando el verbo como verbo, ya no como sujeto. Entonces aquí, al bueno aprender inglés, decimos, it's good to learn. ¿Ok? Entonces, ese es otro problema, que nosotros para decir la forma base del verbo o la forma infinitiva del verbo,
Solo decimos una palabra, aprender, y el verbo ing con AR y R o AR y hasta ahí. Pero en inglés es to learn, le agregamos un to. ¿Okay? En español no hacemos eso, en inglés tenemos que agregarle una palabra más, una preposición. To learn. ¿Okay? Entonces, como verbo, aprender, to learn. Cocinar, to cook. Bailar, to dance. To dance. Ok, entonces en inglés aquí tenemos otra regla. En inglés tenemos que agregar el to, en español no tenemos que hacer eso. Volvemos a lo mismo, que hay una regla para decir las cosas en inglés y una regla para decir las cosas en español. No tenemos que traducirlo todo literal. Aprender haciendo. Ok, learn by doing. Ok, or learning by doing, en ese caso, aprender haciendo. So learning by doing, that would be aprender haciendo. Sure, aprender haciendo. Pero en este caso, haciendo es la acción, es el verbo. Haciendo no es el sujeto. El sujeto es aprender. Así que así, aprender haciendo, aprender está perfecto. No dices aprendiendo haciendo. Es aprender haciendo. ¿Ok? Learning by doing es aprender haciendo. ¿Ok? Okay. Y eso sería básicamente. Y bueno, chicos, esto sería todo por hoy. Ya es bastante noche, así que lo puedo dejar ir a dormirse ya. ¿Ok? ¿Sí? Solo como información adicional, en la lección 2.11 hay un problema con el audio. No sé si mañana podría ponerlo para poder escucharlo todos. Ok, vamos a ver 2.11. Vamos a escucharlo en este momento, ¿ok? Para ver cuál es el problema, ¿ok? Denme un segundo. Así que esto va a ser lo último, ¿ok? No me dio problema, teacher. Ok, vamos a escuchar aquí a ver qué es lo que está pasando, ¿ok? Ok, denme un segundo. Share computer sound. Ok, perfecto. Ok, en este caso dice que hay un problema reproduciendo la... Sí, no está autorizado. Ok, entonces no sirve. ¿Ok? Entonces a algunas personas le va a funcionar y a otras no, pero al parecer este audio no sirve. ¿Ok? Entonces, pero no se preocupen que aquí tengo la respuesta. ¿Ok? Así que pueden solamente... I didn't have any problem. Oh, bueno, al parecer algunas personas tienen problemas y otras no, pero por cualquier cosa, aquí tienen la respuesta. Así que si pueden tomar... ¿Puedo ponerlo para la captura? Sí, aquí estoy para la captura. Ok, ahorita, ya. Yo solo tengo un comentario. ¿Sí? La primera vez que lo estaba haciendo, bueno, yo sabía que las respuestas eran correctas, pero son bien estrictos en el aspecto de que la primera tiene que ser mayúscula. Sí, punto, porque si no lo pone mayúscula, me sería mala. Apóstrofes, exacto. Sí, lastimosamente, aquí con esta plataforma el problema es de que es demasiado estricto hasta el punto de que tienes que tratar 1,000 intentos para poder tener la buena. Así que normalmente si te encuentras con algún problema. Sí, creo que se cayó la conexión o no sé, pero como les decía, esta plataforma. Okay. Como les decía, esta plataforma es demasiado estricta, con cualquier media cosita, no les deja pasar, ¿no? Entonces lo que tienen que hacer es si tienen problemas con la plataforma, me dicen. Y pues yo les puedo dar respuestas, ¿ok? Teacher, me quedé en a 6. A 6, ¿ok? Ok, tomen aquí la captura, por favor. Sí, la pueden enviar al grupo, por favor, porque no la puedo guardar. Ok, sí, por favor, los que han tomado la captura y pueden mandar el grupo, sería muy bueno. Gracias. Ok, have a good night, everyone. Ok, great. So, that will be it for today. Ok, thank you very much for everyone, for being here, for participating, for everything, ok? So, now you can go to bed. Ahora ya pueden irse a dormir y a descansar. Esto lo hicieron perfecto y lo felicito. Y pues sí, eso sería todo por hoy. Entonces, mañana vamos a continuar la sección 2, ok? Cuídense mucho y good night. Bye-bye. Thank you. Good night. Bye. Good night. Bye-bye. Bye-bye.